¿Ustedes saben por qué vuelan los aviones? Una explicación sencilla y cualquiera dirá, el avión vuela porque tiene alas, y es lo que hemos escuchado. ¿Pero por qué vuela un ala? Simplemente la velocidad del viento que le logra pegar al borde de ataque crea una presión negativa en la parte de arriba y una presión positiva, la cual esa diferencia de presión hace que el ala se eleve. Ahora, ¿qué es lo que hace que el viento le pegue al borde de ataque del ala? Pues es la velocidad. ¿Qué da la velocidad? El empuje, la fuerza de empuje que se logra con el motor y las hélices. Los aviones, hay dos tipos de ala. El ala laminar, que es un ala de velocidad, y el ala de stall. Este avión en particular tiene un ala de stall que se caracteriza por hacer un vuelo más lento. Necesita menos presión, menos viento para poder volar. Ahora les explico cómo se controla un avión. El avión tiene el timón o el rudder, que es esta aleta que está acá, que es lo que hace que se mueva para la izquierda o para la derecha, y esto se controla con los pedales. El elevador, que es este, que este movimiento se controla jalando la cabrilla, que es el timón del carro, la cabrilla se dice en los aviones, se jala y agarra para arriba o se empuja y agarra para abajo. Esto se llama elevador. Y los alerones, que son los que controlan el banqueo, para la izquierda o girar a la derecha o girar a la izquierda. Estos instrumentos todos se controlan con la cabrilla y los pedales que están adentro del avión. Tenemos los instrumentos básicos legales, es el de velocidad, que es el airspeed en inglés, ¿sí? Luego tenemos el tornabank o el banqueo, que la pelotita es el que mira que vaya centrado el avión. Luego tenemos el vertical speed, que nos indica la velocidad de ascenso o de descenso. Y tenemos el altímetro. Aquí estamos a, por ejemplo, 5,950 pies. Está la aurora, ahí está seteado el altímetro según la presión barométrica. Eso, y el horizonte artificial. El horizonte artificial que dice si el avión va nivelado, recto nivelado o va en banqueo. Estos instrumentos que le mencioné son los instrumentos básicos que toda aeronave tiene que tener. Y tenemos por último los instrumentos adicionales de mucha ayuda de navegación, por ejemplo el GPS, que es este, que lo que hace es que nos muestra la ruta que tenemos que llegar, las alturas, la dirección, el tiempo, la altura que llevamos y la que tenemos que llevar, y toda la información de un vuelo. Esto es el GPS. Luego tenemos este otro GPS también, que aquí le tengo Stormoscope, o me indica dónde hay tormentas eléctricas para no meterme en una tormenta eléctrica. Tenemos varias clases de mapa. Y este instrumento es muy valioso para mí, son instrumentos modernos que no existían antes en la aviación. Este es un backup electrónico de todos los instrumentos básicos que le dije, y este también. Con este ya volamos en un instrumento nuevo que nos sirve para sustituir a los análogos. Estos son electrónicos y son backup. Todo en aviación es doble. Doble bomba, doble magneto, dobles instrumentos. Todo es doble porque si falla uno tenemos que tener una alternativa. Recuerden, en el aire no hay chances de cometer errores. Hay dos rueditas acá que son de mucha ayuda para los pilotos para no hacer mucha fuerza, porque cuando uno ya tiene mucha fuerza, mucha presión en la cabrilla, la liberamos con el trim. El trim del elevador, que es este, y el trim del rudder, que es este, o del timón. Hay un último control que se llaman los flaps. Le decimos los flaps y son eléctricos. Y es una extensión del ala que viene saliendo aquí, bajando, que lo que hace es que tiene mejor performance, mejor sustentación en velocidades más bajas. Además son frenos aerodinámicos. Uno aterriza y despega aterriza con flaps y puede despegar con o sin flaps. Pero es importante para parar en pistas cortas usar full flaps. By the way, a propósito en inglés, estos son los antiestática. Esto sirve para que de alguna manera salga toda la energía que encuentra uno en el aire, pasen los barcos también y se pueda aterrizar y no interrumpa la comunicación, los instrumentos y la radio. Para eso son estos colochitos que están aquí atrás. Tenemos dos en cada elevador y tenemos dos por acá en el rudder, ¿ve? Si les gustó, los invito a que me sigan en las redes. Saludos, amigos.